Bueno, chicos, muy buenas de nuevo. Hoy estamos aquí, como podéis ver, en un paisaje mucho mejor de lo habitual, ¿vale? Y hemos venido a haceros un vídeo sobre un presupuesto a Indonesia para 21 días, ¿vale? Como vimos que os gustó mucho el tema de Tailandia, vamos a empezar a hacer vídeos de presupuestos de todos los destinos que conocemos, ¿vale? Empezamos por Indonesia. Sí. Viajamos a Indonesia el verano pasado, en el mes de septiembre, y estuvimos un total de 21 días recorriendo el país. Entonces, os vamos a explicar un poco lo que hemos visitado nosotros, los vuelos que hemos cogido, a cuándo nos ha salido el alojamiento, y luego os daremos una opción diferente a lo que ha sido nuestro viaje. Entonces, empezamos por el tema del vuelo, que vale. Volamos con Qatar Airways. Nosotros volamos con Qatar Airways desde Madrid, tuvimos un precio que fue una suerte encontrarlo, porque nos fuimos y nos vinimos los dos, cada uno por 370 euros, ¿vale? Sí. Pero no es lo habitual, ¿vale? Así que cogerlo con tiempo, pero esto fue una oferta que tenía Qatar, como los maravillosos días de Qatar Airways, por así decirlo, y justo coincidía con los días que nosotros fuimos, ¿vale? Sí. Entonces, los vuelos de ida y vuelta desde Madrid nos salieron por 790 euros, los dos, ida y vuelta. Madrid-Singapur, Singapur... vuelta, ¿vale? Nos fuimos directamente a Indonesia. Sí. Luego, el vuelo desde Singapur hasta Bali, Denpasar, lo hicimos con la compañía Tiger Air y nos salió los vuelos de ida y vuelta, los dos, por 290 euros. Sí. ¿Vale? De la compañía, la verdad, que súper bien, súper puntual, para ser una compañía local y muy recomendable. Totalmente. Vale, después, una vez que llegamos a Bali, nosotros las primeras noches las hicimos en la zona de Ubud, ¿vale? En la zona interior. El interior de Bali. Nos alojamos en el hotel Villa JJ en Spa, súper bien. Muy hotel bien. Muy chiquitín, con tu habitación independiente, piscinita, muy chulo, entre campos de arroz, genial. El precio de las cuatro noches para nosotros fue de 123 euros con desayuno. Son como unas villas individuales, el hotel consta de unas 4 o 5 villas, no tiene más. Sí. Está un poquito apartado de lo que es Ubud Centro, tienes que coger una moto y estás como unos 15 minutos así más o menos, pero claro, estás entre arrozales, en pura selva, una tranquilidad absoluta, con una piscinita para cada villa y muy, sí, muy recomendable. Genial, sí. El alquiler de moto, como os dijimos en el vídeo de Tailandia, lo mismo, ¿vale? Precios no notamos diferencia, no. O sea, que podéis tener un alquiler de moto en torno a los 7 euros el día, una cosa así. No creo que os consuma más. Bueno, después de estos cuatro días, lo que hicimos fue trasladarnos a las Islas Gili, que todos conoceréis. Sí. Hay Gili Meno, Gili Air y Gili Trangwang. Trangwang es como la más grande. Gili Air es fiestera. Como la más rollo... mochilero, digamos, ¿no? Sí, así, ambiente más muy joven y demás. Y luego está Gili Meno, que es como más ambiente tranquilo, más para parejas, ahí tienes un poco de todo. Tienes algún restaurante, algún sitio para tomar algo, alguna escuela de buceo y demás. Y está muy bien. Nosotros fuimos a esta última, Gili Meno. Aunque paramos en Trangwang, de la que veníamos, pero no llegamos a parar a dormir, ni de playa, ni de nada. Vale. El tema del traslado, a nosotros nos recogieron en Ubud Centro, en una furgoneta, nos acercaron en esa furgo alrededor de una hora de trayecto a un puerto que se llama Padang Bay y desde ahí cogimos lancha rápida. Entonces, el traslado de todo eso nos salió exactamente por 80 euros las dos personas, ida y vuelta, ¿vale? La hora de bus más el ferry y lo mismo para recomendamos Biotramina, no por el barco, sino por lo locos que están los que te llevan en las furgonetitas, sí, estas, sí. No apto para cardíacos. O sea, no, y las brutal. Lanchas no es como en Tailandia, que son barcos más grandes, no, estos son lanchitas más chiquitinas y si sois de marearos es más fácil que os vaya a pasar en Indonesia. Vale, pues llegamos a Gili Meno y nosotros nos alojamos en el Tropical Hideaway Resort. Nos salieron cuatro noches por 218 euros. Son también una especie como de un resort cerrado, como si dijéramos, con un muro todo alrededor. Ahí tiene unas 8 o 10 villas. Luego en la parte del centro tiene como una especie de comedor al aire libre. O sea, solo tiene techo, no tiene paredes y demás. Y una piscinita, una especie de cenador así más íntimo. Está muy bien, al lado de la playa, bien, 20 metros caminando de la arena. Y genial. Genial. La verdad es que tuvimos mucha suerte con todos los alojamientos que visitamos en Indonesia, ¿eh? Una calidad-precio muy buena. O sea, buenísima, buenísima. Vale. ¿Qué más? Después de Gili. Una noche en Kuta. Ah, cierto, sí. Nosotros nos vamos a... En nuestro viaje lo que hicimos es, después de Gili Meno, nos queríamos ir a Labuan Bajo, pero por tema de transportes, ferries, conexiones y demás, decidimos hacer una noche en Bali. No somos muy de fiesta, no nos gusta mucho el tema Benidorm, por así decirlo, pero por saber un poco en qué consiste, hicimos una noche en Kuta, o sea, en el meollo, en donde está toda la fiesta y todo lo demás. Nos gustó mucho, al final nos prestó, porque fuimos a cenar al restaurante de Jamie Oliver, por ejemplo, que
fue una cosa, una experiencia bien, vimos el ambientillo, todas las tiendas que por allí hay, que está muy guay. Es como un día de más ambiente, mucho guiri, mucho australiano borracho. Demasiado para mi gusto, sí, pero bueno, bueno, para hacer una noche y que te cuadre bien, pues por, como a nosotros, tema de vuelos, de comodidad, para no tener que andar en coche mucho tiempo y tal. Una experiencia. Es una noche que en realidad tampoco fue gasto, porque nos salió por 31 euros con desayuno, el hotel súper chulo, y os dejamos el nombre también, se llamaba Asana Ayung Putra Bali. Muy buena tu pronunciación, sí, señor. Bueno, no es que se me dé muy bien el indonesio, pero os lo vamos a dejar por ahí escrito. Alguien, algunos amigos, incluso en algún sitio, nos comentasteis cuando subimos la foto de Jamie, del restaurante Jamie Oliver, si era muy caro. A ver, nosotros comimos una pasta y una ensalada, porque son muy abundantes los platos y con eso ya quedamos cenados. Y un entrante, que nunca habíamos cogido, y un par de postres. Creo que pagamos 50 euros con los postres, el entrante y dos platos, con agua. Nosotros no nos gusta el vino, ni cerveza, ni cosas raras. Sí. Entonces, bueno, asequible. No, sí, bien. Había platos mucho más caros, lógicamente, pero bien, muy guay el ambiente y todo. Sí. Vale, ¿qué más? Después de Kuta nos fuimos en avión hasta la Isla de Flores, ¿vale? Porque queríamos visitar el Parque Nacional de Komodo, Cristian quería hacer el Life Award, el buceo y todo eso. Entonces, el vuelo lo hicimos con Sriwijaya Air. Sriwijaya Air. Y el precio fue de 157 euros las dos personas ida y vuelta. Vale. Sigue tú, cuéntales tú más. Vale. ¿Por qué la Bombayo? Muchos me diréis. Bueno, a ver, la Bombayo no es un sitio turístico, ni mucho menos, ¿vale? No os vais a esperar a ver chiringuitos por la playa, claro. O sea, paseo en la playa con sitios donde comer camisetas, imanes, no. Es un pueblo pesquero, como puede ser un pueblo de cualquier zona costera de España, ¿vale? Sí. En la que no hay turismo especialmente, el turismo es todo puramente para el buceo, ¿vale? Sí, es verdad que cerca de la Bombay hay sitios que visitar, como la famosa Pink Beach, esta de la playa Pink de la Arena Rosa, la isla de Kanawha, que os recomendamos, nosotros fuimos, os contamos ahora, ¿vale? Pero nosotros fuimos principalmente por dos motivos. Una, porque yo quería ver los dragones de Komodo, me encantan los animales y creo que es el único sitio, ¿no?, en el mundo donde los puedes ver. Sí, el único. Y luego por la experiencia del Life Aboard, ¿vale? Tenemos un vídeo que os vamos a dejar el link aquí en la descripción, ¿vale? Que es en qué consiste un Life Aboard, ¿vale? Básicamente es 3, 4, 5 noches las que quieras escoger en un barco por el Parque Nacional de Komodo navegando y buceando los principales puntos de buceo. No solo vale para gente buceadora, Lucy fue y no bucea. Yo fui y no buceé, pero la experiencia es súper chula también. Guay. Igualmente porque estás en un parque nacional, en un barco que es tipo barco de madera, tipo, no sé, pirata, por así decirlo. Y si no buceas siempre tienes la opción de hacer snorkel. Cuando el barco para y ellos se van a hacer inmersiones, pues yo me cogía mis gafas y mi tubo y mis aletas y, vamos, no buceaba y no me iba a profundidades, pero aún así podéis ver cosas espectaculares. Tuviste tiburones, tortugas. Tiburones, tortugas, una manta, bueno, mogollón de cosas. Muy recomendable, vale. Sí. Esto es un paquete especial, ¿vale? El tema del Life Aboard es algo... Bueno, no es caro, porque tienes comida de los dos, pensión completa, muy buena comida, o sea, no sabéis cómo comimos en ese barco, increíble, todos los buceos, todo hecho, ¿vale? Pero nos salió por 1.041 euros, ¿vale? Esto lo vamos a sumar al presupuesto por si hay gente que le gusta bucear y os animáis, pero os vamos a dar este mismo viaje, este mismo presupuesto, restando el Life Aboard, que esos 1.000 euros, y poniendo, por ejemplo, tres noches en Lombok, que nosotros no fuimos, pero mucha gente va porque es una isla tipo playa y demás, ¿vale? Sí. Entonces, llegamos a la Isla de Flores y tuvimos que hacer una noche antes de coger, digamos, nuestro barco, ¿vale? Entonces, nos alojamos en el propio hotel de Blue Marlin Komodo, que tienen la escuela de buceo, te ofrecen los paquetes de Life Aboard y a la vez tienen un hotelito pequeño. Nos alojamos allí por 51 euros la noche, con desayuno. Muy bien. Súper bien, las habitaciones súper limpias, el ambiente del hotel muy guay, porque es todo gente, pues eso, gente joven que bucea, mogollón de mochileros de todo el mundo, el ambiente como muy relajado y muy guay para conocer gente. Sí. Después de esto nos embarcamos ya en el Ikambiru. Ikambiru. Otra cosa, nosotros dentro del Ikambiru, dentro del Life Aboard, teníamos incluido la visita a los dragones de Komodo. Sí, uno de los días nos paraban, nos enseñaban el parque. Exacto. Y volvíamos. Pero esto no quiere decir que sin hacer el Life Aboard no puedes ir a ver los dragones, lógicamente, desde la zona de la Bombay, desde la zona del puerto pesquero. Hay excursiones que te llevan a ver los lagartos en el día y vuelves. Y vuelta, ¿vale? Sí. El precio de estas excursiones suele andar en torno a los 20 euros por persona. Os lo decimos por eso, porque si os alojáis en la Bombay y os apetece hacerla, pues que sepáis que en torno a unos 20 euros por persona. Otra cosa, si vais a ir a esta zona, es la única zona donde sí que tendréis que tomar malaria. Si vais a la zona de Flores, sí. Os recomendamos, de hecho, si vais a hacer vacación lo van a recomendar, que toméis malaria. Tomamos el Malarone. Sí. Y la verdad que le teníamos mucho miedo y nos sentó a los dos de maravilla. Súper bien. Vale, ¿qué más?
De ahí, nada, ¿volvimos? Después de las noches buceando por el parque, volvimos a Flores y hicimos dos noches más allí. Para aprovechar, ¿vale? Nosotros cogimos dos noches en un hotel que se llama Le Pirate, sí, que es muy recomendable, nos encantó, una piscinita en la azotea, muy bien las habitaciones, muy bien para comer y cenar, que de hecho comamos y cenamos bastante días en restaurantes del hotel, está muy guay. Y ya os digo, es que es un pueblo pequeño, tampoco hay muchas opciones para ir a cenar y comer, ¿vale? Pero muy bien, ¿el precio por cuánto nos salió? El precio de dos noches con desayuno fue de 64 euros dos. Muy bien. Así que súper bien. Lo mismo, era una habitación, un baño con todo para nosotros, muy guay, con una maquita, sí. ¿Te acuerdas? Sí, se estaba de vicio, vamos. Vale. Que sepáis que desde la Bombayo, aparte de la excursión de Rinca, podéis hacer otro tipo de excursiones como son Isla de Kanagua, que nosotros lo hicimos, tenéis un vídeo espectacular que hicimos con el dron. Os dejamos la descripción también. El vídeo de Indonesia parte 2, porque está la parte de Life Aboard y la parte de la isla de Kanagua, para que veáis un poco con brutal, el dron todo lo que grabamos brutal esos días. O sea, lo recomiendo por favor verlo, si estáis viendo esto, verlo después y ya veis qué ganas os entran de ir. Pues nosotros elegimos la excursión de Kanagua, ¿vale? Tenéis también Pink Beach, tenéis Padar Island, hay unas cataratas, unas cataratas en la propia isla de Flores, bueno, tenéis varias opciones. Nosotros nos quedamos con Kanagua porque queríamos ir a hacer snorkel allí y nos salió por 23 euros las dos personas. Nos cogió un chico en un logboat, como similares a los de Tailandia, de estas barquitas de madera estrechas. 4 metros de estas de pesquero, para ir a pescar. Nos acercó a la playa, estuvimos allí pasando el día y nos esperó todo el día hasta que nos cansamos y quisimos volver a la isla muy de guay, Flores. Súper bien. Esto recomiendo que lo busquéis en el sitio, porque hay otros sitios que os van en un barco, que ya es un barco grande, con música, con bar, con todo el rollo. Es lo mismo, pero en un barco mucho mejor. Y igual en vez de 20 por persona pagáis 100 50, por los dos. O sea, sí, 50 por persona fácil. Sí que es verdad que es un barco más preparado, lo que te digo, igual tienes hasta una rampa para tirarte al agua de la que estáis yendo, tiene música, tiene tal, pero está hasta arriba de gente, hasta arriba de gris borrachos, y al final tú lo que quieres es ir a Kanagua, no estar en un barco emborrachándote. Sí, en realidad tampoco lo amortizas, porque ¿qué tardas en ir de 40 minutos, 45 minutos? O sea, que tampoco es un viaje que digas es que me voy a cansar de la lancha pequeña. Se tarda una media hora y en realidad lo que vas a aprovechar es la playa de destino, no el muy viaje. Muy bonita, por cierto. Súper bien. Estrellas de mar. Bueno, tenemos el vídeo, sale todo. Sí, en el vídeo lo vais a poder ver todo al detalle. Después de esto, regresamos a Bali. Correcto. Y hicimos nuestras dos últimas noches en Indonesia. Sí. Para estas dos últimas utilizamos la plataforma Airbnb, que ya os contaremos nuestra experiencia, pero os adelantamos que es súper bien. Y nos alojamos en California Suites and Yoga Surf Camp. Casi nada, el nombre. Vale. Sí, esto era una maravilla. Fue genial. Fue como si vas a un pueblo y te viene una señora entrañable, la típica señora de pueblo entrañable, que Suri, es la casera Suri, ¿te acuerdas? Con su cachorro Bintang, que era para comerlo, el perrito. Bueno, se colaba. Nosotros tenemos como una vía privada, con una... como cerrada, como alrededor, con setos o con... Y todas las mañanas el perro veía que escapaba por debajo de la maleza y aparecía allí con la cola delante del cristal de la habitación. ¡Abrirme la puerta! No, lo pasamos muy bien, estuvo muy bien esa experiencia. Y la villa, impresionante. Impresionante. O sea, con nuestra piscinita, en el jardín, toda la fachada de la casa de cristalera. Es una villa con una cama, un baño de estos al aire libre, tipo balinés, de esto que te ve la naturaleza en un estado puro. Una pequeña cocina, pero no la utilizas para nada, porque el desayuno, aunque está incluido, la chica, la Suri, esta, bueno, quien sea, todos los días por la mañana te hace un desayuno que, ojito con el desayuno, impresionante, y te lo deja en la terraza que tienes a la entrada de la suite, de la villa, a la hora justo que delante de la piscina, a la hora que tú le digas. Entonces tú te levantas, corre las cortinas, piscina, sol, y el desayuno allí preparado, listo, esperando para que te lo comas. Súper bien, chicos. Muy bien. Estas dos noches nos salieron por 75 euros. Con desayuno, ¿vale? Así que súper recomendable. A los que les guste las motos, la customización de motos y demás, está muy cerca de Mala Madre Motorbikes, que es un sitio de customización de motos de unos chicos españoles, que son amigos de unos chicos que conocemos, que muy, muy guay. Tiene unas camisetas súper chulas y también os recomendamos que paséis. Nosotros pasamos por la tienda y la verdad que lo tiene montado muy chulo. Con mucho estilo. Deus Ex Machina, que también está cerca y también fuimos. También estuvimos. Y de ese palo, pero, jolín, españoles. Changu es eso, un pueblito cerca de... O sea, cerca, dentro de Bali, de la isla de Bali, pero es un pueblo, eso, pues como con mucho rollo, no sé. Sí, sí, sí. Hay gente como muy... Un rollo entre surfero, motero... Sí, no sé, tiene ahí como un carácter
especial. Si os sobran días y no os apetece meteros mucho en el meollo de Fiesta de Bali, a nosotros nos pareció mucho mejor. Un sitio súper tranquilo y con mogollón de ambiente. Y muchos sitios para comer, ¿te acuerdas? Al lado de la zona, al lado de la tienda de Deus Ex Machina, que es espectáculo en sí mismo, porque el día que fuimos estaban tatuando en directo gratis y cosas así, y bueno, todas las motos, una... tablas de surf, bueno, allí es que es una pasada, ¿vale? A los que os guste el surf y las motos como a mí, o sea, aquello es el paraíso. Y luego al lado está un mogollón de sitios para comer, que fuimos a comer un par de restaurantes allí, que increíble. Súper bien. Increíble. Alguna tiendita de ropa así chula también. Muy guay, muy, muy recomendable. Vale, ¿qué más? Después de Canggu, que como os decimos eran nuestras dos últimas noches en Indonesia, cogimos el vuelo de vuelta para regresar a Singapur. Una cosa, el Airbnb, os dejamos el enlace a nuestro blog, porque en nuestro blog tenemos un enlace con Airbnb y que tenéis un descuento de 35 euros. Creo que son 35 euros. Aquí os lo dejamos. Lo ponemos en el enlace. Sí. Vale. Venga, ¿qué estaba diciendo? Volvemos. Que habíamos vuelto a Singapur, sí. Y entonces nos dimos el homenaje de dormir en el Marina Bay Sands. Vale, os voy a poner una foto del Marina Bay Sands para que sepáis cómo es. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Vale, esto yo lo restaría al presupuesto, ¿vale? Esto es un capricho. Una noche en este hotel nos costó 300 euros, ¿vale? Nos lo regaló capricho mi madre. Su madre nos lo regaló por Reyes. Nosotros, si no, por nuestro presupuesto no hubiésemos ido. No lo hubiéramos ido, hecho, no. Por 300 euros hacemos mil cosas. Pero ahora que hemos ido, es como... Impresionante. ¡Buah! O sea, la piscina... Yo volvería. ¡Buf! Flipante. También, o sea, sí. Ahora que sabemos lo que es, lo pagaremos. Nosotros seguramente. Dos noches, pero solo fuimos una. Por eso, dos en Singapur, pero solo fuimos una. Merece la pena ir una noche, como hicimos nosotros, en un hotel cápsula, y la otra noche por darte el homenaje de estar en el Marina Bay Sands, porque es... Impresionante. De las 54 plantas estábamos en la 52, o sea, unas vistas que se veía de todo el mar, toda la parte del circuito de Fórmula 1, bueno, flipante, increíble, increíble, muy, muy recomendable. Bien, sí. Pues nada, después de esa noche en el Marina Bay, que nos costó nuestros 300 euros, lo que hicimos fue, lo que os decía Cristian, irnos a un hotel cápsula. No nos fuimos a un hotel cápsula normal, nos fuimos a un hotel cápsula que nos ofertaba cápsulas dobles, porque a mí me da un poco de rollo eso de dormir uno solo con la puerta cerrada rollo en los pies, ¿no? Me da un poco de claustrofobia, dije, no sé si me seré a encontrar. Está muy guay, está muy guay. Y entonces... encontramos uno a través de Booking que nos daba como muy buen rollo y muy buena sensación, buena las habitaciones tenían una pinta extraordinaria y se llama The Pod Boutique Capsule. Muy bien, estoy a tope con la pronunciación hoy. Vale, está muy guay, es un hotel muy también, como si dijéramos mochilero, pero muy modernillo, como muy nuevo parecía que estaba. Sí, y... las cápsulas eran como de madera. Muy bien, no había casi ruido, que mucha gente dice que los hoteles así, cápsulas suave ruido. A ver, lógicamente no es una cama como la de un hotelazo que te flipas, pero para pasar unas noches, estupendo, súper muy bien, centrado, muy céntrico y cerca de un hotel español. ¿Te acuerdas que nos encontramos un hotel español-mexicano? Sí. Muy guay, muy buena la experiencia y seguramente repetiríamos. El precio de este hotel fue de 59 euros con desayuno para los dos, vale. También deciros que está en una zona bastante céntrica de Singapur y que Singapur no es un destino donde se pueda encontrar buena calidad por un precio económico. Es una ciudad bonita, pero es una ciudad cara. Sí. Y nada, después de esto volvimos a España. Entonces vamos a haceros un resumen del presupuesto total y vamos a haceros un resumen del presupuesto total sin el Life Aboard y sustituyéndoos las tres noches que hicimos nosotros en de Life Aboard por tres noches con ferry en Lombok, ¿vale? Que es una isla muy cercana a Bali y que mucha gente visita. Vale. Entonces. Vale, vuelos de Madrid a Singapur 700, con Qatar Airways. 790. Vale. Vuelo desde Singapur a Bali, de vuelta a los dos. 290 euros. Vale, cuatro noches en el hotel de Ubud, las vías estas mitad los arrozales. 123 euros. El taxi con el que llegamos primero desde Bali, desde pasar hacia el Ubud. 22 euros. Vale. Luego los traslados desde Ubud hasta la isla de Gili, Gilimeno, tanto el bus hasta el puerto como el barco del puerto hacia Gili. Ida y vuelta, 80 euros para los dos. Vale, un alojamiento de cuatro noches en las islas de Gilimeno. 218 euros. Vale, luego después de eso, una noche en Kuta, en la zona de fiesteo y demás. 31 euros. Vale, vuelo desde Bali a la isla de Flores. 157 euros. Vale, la primera noche en la One Bayo dentro de Flores, antes de ir a la Likambiru. 51 euros. Vale, las tres noches de Life Aboard con todo incluido, buceos incluido y demás. 1.041 euros. Aquí os vamos a hacer una pequeña apreciación. Cuesta 3 millones de rupias si buceas cada noche. Sí. Y 2.400.000 rupias si no buceas, si vas con el pack de solo snorkel y todo incluido la comida y demás, ¿vale? Sí.
Vale. Después de... Dos noches en la Wambayo. 64 euros. Una excursión hasta la isla de Kanawha. 23 euros. Dos noches en Canggu, en la zona en de Deus Ex Machina y todas esas villas. 75 euros. Y por último, la primera noche en Singapur, en el Marina Bay Sands. Por 300 euros. Maravillosos euros. Y la última noche, antes de volvernos para España, en el Hotel Cápsula. 59 euros. Todo con desayuno incluido, por supuesto. Total, nuestro presupuesto de 21 días en Indonesia para ascendió dos personas con la a... favor. 3.324 euros. IVA incluido. Eso es. Si le quitamos vale. los 1.041, porque no hagáis el iFavoar en cómodo, simplemente os quedéis allí, visitéis, hagáis excursiones y demás, y lo sustituyáis por 40 euros de ferry de Bali a Lombok y tres noches en Lombok, que estimamos por unos 120 euros, estamos estimando unos 40 euros la noche. Que seguramente por menos lo encontréis. Sí. Vuestro presupuesto se quedaría en 2.443. Es decir, por 1.221,50 cada uno. Pasáis 21 días en Indonesia. Y estamos hablando... Y a todo trapo. A ver. En este precio de 2.400 os hemos incluido Marina Bay Sands. Una noche de 300 euros. Sí, que con eso es que ya coméis los 15 días en Indonesia. Vale, entonces, si lo quitas también, además del Life Favor, quitas la noche del Marina Bay y lo sustituyes por un hotel normal, a esos a los 2.443 quítale otros 200 euros. O sea, te queda claro. por 2.221 días en Indonesia. O sea, lo sí. mismo casi que había salido el de Tailandia 15 días. Tailandia 15 días, sí. A mí ya me había Muy parecido súper más barato. En realidad, cuando llegamos, sí. a mí me había parecido que el gasto del día a día me parecía más económico que, sí. que Tailandia. Pero bueno, como tampoco ibas haciendo una comparación directa del día a día, hasta que no llegas a España y te pones a mirar, a ver, ¿cuánto me salió? No te das cuenta de la diferencia que hay. Pero sí que es más barato que Indonesia. Por último, comer y cenar. Que Tailandia, perdón. Comer y cenar, que no hemos dicho nada. Los dos por día... Si te gastas 40 euros, eres un loco de la vida. Sí, no te los gastas. O sea, no te los gastas, ¿vale? Nosotros cenábamos por 5 euros los dos, sí. por 6 euros los dos. Sí, te voy a decir, os voy a poner que os gastaríais en comida 700 euros, o sea, en gastos, no son comida en tomar, pero estamos teniendo muy al alza, ¿vale? O sea, muy al alza. Gastar en comida, puedes comer por los dos por 15 euros, 10 euros fácil. Sí, pero bueno, bien. Pongo 40 por tener un margen que sea un poco más repugnante como yo al comer. Sí. Pues nada, chicos, espero esto... que os haya gustado. Sí, esto ha sido todo. Suscribiros, os pedimos, darles al como like, siempre, por favor. Que le des el like. Convertirlo en vuestro Facebook, canal. En vídeo, si os ha gustado. En vuestros amigos. Y nada, y nos decís qué os parece. Si tenéis cualquier duda, nos escribís por aquí, como siempre. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.